ellos que vivan su vida y que no se metan con nadie de esta gente. Es lo que queremos, no queremos más. Vive su vida y nosotros estamos juntos, vivimos, estamos muy bien, nos llevamos todos de maravilla, que es un pueblo muy unido, aparte que es bonito. Yo llevo aquí 10 años y yo vine de Orense. Y es una maravilla y una buenísima gente. Excepto este señor que está estropeando todo un pueblo. Las puertas, me denunció, no me fue a comer, me dijo que le quisiera dar con un muchacho, mentira, fuimos a juicio, por supuesto que yo no tenía prueba ninguna. ¿Y esto de dónde y de cuándo viene? ¿Lleva mucho tiempo así? Ya 3 o 4 años. ¿Es una parte? ¿Algún motivo? No, motivo ninguno. No, si él hace las cosas sin tener motivo, pero que nadie le dio motivos para hacer lo que hace. Nadie. Nadie. Y ellos llegaron, además la gente le abrió las puertas de su casa para lo que necesitara. Y de repente cambiaron de tal manera que no lo entiendes.